honorables miembros de mesa directiva, ante ustedes respondo que el grupo de 41 graduandos han cumplido con todos los requisitos legales y académicos para hacerles entrega de los títulos siguientes: Baccalaureus Artium, Licenciatura en Informática y Administración de Negocios, Licenciatura en Informática y Administración de Recursos Humanos, Licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Licenciatura en Tecnología y Administración de las Telecomunicaciones, Licenciatura en Tecnología y Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Licenciatura en Tecnología y Administración de la Mercadotecnia y, en su caso, Licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas. Por lo que, a continuación, procedo a darle lectura a los títulos que estaremos entregando el día de hoy. Universidad Galileo, por cuanto nuestro graduado ha cumplido con todos los requisitos legales y académicos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación, por tanto, le extiende el título que le acredita en cualquiera de las carreras antes mencionadas, con sus correspondientes privilegios y obligaciones, dado en la ciudad de Guatemala el 13 de abril del año 2024. Se encuentran las firmas del señor rector, decano y secretario de la universidad. Thank you.
Ahora que ya han recibido el título que los acredita con el grado correspondiente, los proclamo, en nombre del Consejo Directivo de Universidad, miembros ya de Universidad Galileo, por lo que solicito colocarse el birrete correspondiente. Y para nuestros nuevos graduados de licenciatura, solicito un fuerte aplauso para ellos, por favor. Me encuentro ante ustedes con un corazón agradecido. Muy feliz de estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes. El día de hoy nos encontramos celebrando un momento trascendental y especial en nuestras vidas. Este es un momento de gratitud, de nostalgia y de mucha felicidad. Cada uno de nosotros lleva una historia única, una historia tejida con hilos de esfuerzo, perseverancia y determinación. Cada uno ha superado desafíos, ha crecido de manera que quizás solo en nuestros más profundos sueños pudimos haber imaginado alguna vez. A lo largo de este tiempo, hemos disfrutado de convivencias, hemos forjado nuevas amistades y hemos superado desafíos. Hoy no solo celebramos un triunfo académico, sino la superación profesional y personal. También celebramos esa transformación que hemos experimentado y agradecemos infinitamente a Dios, en primer lugar, por ser quien nos ha guiado en cada uno de nuestros pasos, por ser nuestra fuente de sabiduría y de amor. Hoy también queremos recordar a todas aquellas personas que nos han brindado su apoyo incondicional. A nuestros familiares, a nuestros padres y a nuestros amigos, les debemos un profundo agradecimiento porque nos han apoyado, nos han brindado su amor y nos han alentado cada día. En los momentos más difíciles, ellos han sido nuestros pilares de fortaleza. Ellos nos han inspirado a seguir adelante. También queremos extender nuestra gratitud a nuestros catedráticos y mentores, que han sido un pilar fundamental en este viaje académico. Queremos agradecerlos porque ellos han sido los que nos han inspirado, nos han guiado y nos han retado. Ellos nos han forjado amor por el aprendizaje, pasión por la excelencia y también búsqueda de una excelencia académica y como personas. Hoy, en un día de celebración como este, tenemos que aprovechar esta oportunidad para seguir nuestros sueños, para perseguir nuestras pasiones y para conseguir un nivel académico y profesional mucho más alto. Recordemos todos que tenemos la oportunidad de impactar positivamente en nuestro alrededor. Tenemos la posibilidad de impactar a nuestro mundo que nos rodea. Agradecemos a todos los que están aquí por su apoyo. Queremos también extender esa gratitud a la Universidad Galileo, que su legado de excelencia y compromiso con la educación sigue inspirando a todas las generaciones futuras. Que cada uno de los graduados aquí presente lleve consigo el espíritu de aprendizaje, de innovación y de conocimiento que hemos aprendido durante nuestra carrera. Hoy no solo celebramos el final de un capítulo, sino el comienzo de uno nuevo y emocionante. Estamos en un punto de inflexión en nuestras vidas ante muchas posibilidades y oportunidades que debemos aprovechar para perseguir nuestros sueños y abrazar ese futuro con determinación y valentía. Que este sea un día para recordar que cada uno de nosotros es capaz de alcanzar todos nuestros sueños. Que este día sea recordado en lo más profundo de nuestro corazón. Y compañeros, todos llevemos este momento para que juntos podamos soñar por cosas más grandes y que no tengamos miedo de enfrentar nuevos desafíos, de enfrentar nuevos retos, porque todos somos capaces de lograrlos. Recordemos que nuestro futuro es brillante, que sus vidas estén llenas de éxito, de aventuras y mucha felicidad. Muchas gracias. Hoy tengo el gran privilegio de felicitarlos en nombre de Universidad Galileo. Su compañera, hablaba sobre el impacto que cada uno de ustedes puede tener. Muchas veces yo creo que pensamos, bueno, pero yo soy uno de 17, 18 millones de guatemaltecos, o soy uno
de 7 y pico billones de habitantes en la Tierra. ¿Qué impacto puedo tener yo? Pues yo creo que en vez de tener ese tipo de pensamiento, creo que tenemos que tener el pensamiento en que si todos tratamos de tener un impacto, definitivamente va a haber un impacto y muy grande. ¿En qué sentido pueden ustedes impactar a Guatemala y al mundo? Siendo buenas personas. O sea, estoy seguro que en lo que menos están pensando ustedes ahora es en que son parte de un grupo muy pequeño. Un porcentaje muy pequeño de guatemaltecos tiene la oportunidad de obtener un título universitario. Entonces, la forma en cómo ustedes pueden impactar a su país es siendo un ejemplo para todas las personas que no tuvieron esa oportunidad o que no quisieron tenerla. Y deben de pensar que no es un objetivo, sino que es una obligación. O sea, en la medida en que ustedes actúen correctamente, pues van a ser un ejemplo para muchas personas. Y definitivamente van a ser un ejemplo para sus hijos, para sus nietos. Entonces, el impacto que pueden tener pareciera ser muy pequeño, pero en la realidad es bastante más grande que el que ustedes pueden pensar. Y como les digo, basta con actuar de la manera correcta, eso es suficiente. Con eso es suficiente para tener un impacto positivo en la sociedad, en una sociedad que definitivamente necesita impactos positivos, ¿verdad? Luego creo que un punto también importante que tocó su compañera es el hecho del crecimiento de los seres humanos con la educación formal. Es una experiencia. Ustedes acaban de pasar por ella. Están finalizando ahorita esa experiencia. Y es una experiencia que puede tener momentos muy gratificantes como el del día de hoy y puede tener momentos muy duros. Puede tener momentos en que requirieron de muchos sacrificios y esfuerzo. Pero lo bonito es de que no estuvieron solos ustedes en este camino. Y si es un indicador de la porra que les hicieron en el momento en que ustedes recibieron su título, pues definitivamente fue un apoyo grande, ¿verdad? Porque sí, me sorprendió con algunos de ustedes lo fuerte que fue ese apoyo en el momento de recibir su título. Y así es, pues, o sea, hay muy pocas personas que están solas en el mundo y aún así estas personas que no tienen familiares, pues tienen amigos, ¿verdad? Y los amigos también pueden ser un apoyo. Creo que es importante recordar que si nosotros queremos apoyo, tenemos que pedirlo. Y se van a sorprender de lo mucho que pueden que los apoyen si ustedes lo piden. Entonces, pues espero que sean grandes profesionales, que tengan muchos éxitos, tanto personales como profesionales, académicos, porque espero que continúen con sus estudios a través de sus años. Y pues sé que hay personas acá que esperaron 3 años para obtener su título. Otras personas pues se graduaron y lo tuvieron. Pero creo que es un bonito día, la verdad. El clima bajó, ya no es tan caliente como había estado en los días pasados. Entonces, espero que tengan una excelente tarde con sus seres queridos y definitivamente una vida profesional llena de grandes cosas. Muchísimas gracias.